Hay situaciones que te hacen cambiar el curso normal de la vida. Sin embargo, he aprendido a analizar no solo la situación en sí, sino cómo decido afrontar esta experiencia desde el amor. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy esposa, mamá, empresaria y además estoy en la lucha contra el cáncer de seno. La vida es tan perfecta que en el mismo momento, el 1 de agosto del 2013, en que mi marido recibía la noticia que yo tenía cáncer, yo entraba a mi primera clase de programación neurolingüística con los Titos. Es decir, yo daba mi primer paso a este camino de conocerme, de entenderme, de aceptarme, de transformarme y de recibir mucho amor. Ese camino que he venido recorriendo y que me ha permitido transitar por lo que es hoy mi sueño presente de ser coach en coherencia esencial. Esa enfermedad y esos momentos que viví, pero de la mano de la información recibida en el diplomado de los Titos, me permitió que cuando llegaran esos momentos propios de la enfermedad, como la tristeza, el dolor físico y del alma, el miedo, el desengaño o la desesperanza, yo lograra entenderlos, detenerme, permitirles llegar, abrazarlos, recibirlos con amor y sobre todo poder interpretar que detrás de cada uno de ellos venían profundos y sinceros aprendizajes que generarían la transformación de mi vida y de las personas que tienen impacto en mí. Es por eso que hoy mi maestría personal es un testimonio de vida. Y es un testimonio que tiene blancos y negros, que tiene tonos de grises, porque es un testimonio transparente, sincero y veraz. Es un testimonio coherente, pero es un testimonio sobre todo que está lleno de fuerza, de fe y de esperanza, de alegría y de sí se puede. Por eso te invito a que conozcas un poco de lo que es hoy mi proyección, mi razón de vivir y mi mayor felicidad. El cáncer de seno es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo. Cada 30 segundos se diagnostica una mujer con esta enfermedad en algún lugar del planeta y cada 6 minutos muere una por esta misma razón. Las cifras no mienten. Una de cada 8 mujeres contraerá cáncer de mama en algún momento de su vida. Y cuando estamos hablando de una cada 8, estamos hablando quizás de tu novia, de tu tía, de tu mamá, de tu esposa, de tu hija, en mi caso, de mi hermana, de mis primas, de mis amigas y de mí. ¿Sí? A pesar de haber convivido tanto con esta enfermedad, a pesar de haberla tenido cerca, la sentía totalmente lejana. Sentía que jamás yo iba a tenerla, que jamás iba a llegar a mí. Y llegó el 1 de agosto de 2013, sin avisar, sin pedir permiso. Llega el cáncer y se toma tu vida, y se toma tu tranquilidad, y se toma tu familia, y se toma todo. Es una enfermedad que la tenemos asociada con los peores adjetivos. La tenemos asociada con sufrimiento, con muerte, con dolor. Y es una enfermedad que llega y te llena de angustia y te sume en una profunda oscuridad. Es como si por momentos se apagara la luz. Se apagara la luz de tu vida, de tus sueños, de tu futuro, de tus ilusiones. Pero ahí, en ese momento de oscuridad, de profunda oscuridad, hay una luz. Porque en todas las adversidades siempre, siempre hay una luz. Y cuando tomamos la decisión de buscarla, cuando tomamos la decisión de enfocarla, se vuelve cada vez más grande y más grande y más grande hasta el punto que te ilumina a ti. Y en el momento en que te ilumina, también ilumina a todos los demás, a todos los que están alrededor. Porque así tú no creas, en ese momento donde estuviste en profunda oscuridad, donde te sentías solo, donde creías que nadie estaba a tu lado, todos los que te aman estaban ahí. Porque ellos también tienen el mismo miedo que tú, de que no estés más. Y entonces
llega esa situación donde tenemos que llegar a enfrentar esa realidad que no podemos cambiar, esa realidad que no se puede mirar hacia atrás ni hacerse preguntas, porque es un regalo que acabamos de recibir, muy mal empacado, pero lo acabamos de recibir y no lo podemos devolver. Y cuando yo elijo aceptar mi realidad y me doy cuenta que a pesar de seguir teniendo dolor y teniendo tristeza y llorando en silencio y teniendo muchos miedos, el dolor es inevitable, pero sufrir es una decisión. Como dice esta frase que conocí empezando justo este momento y que me ha acompañado durante toda la vida. Sufrir es una decisión. Y cuando tomamos la decisión de no sufrir y tomamos la decisión de aceptar con amor todos los cambios que se nos vienen, no solamente es un proceso mucho más fácil, sino que es un proceso más enriquecedor, es transformador. Es de verdad un regalo para la vida. Y en ese proceso de aceptación tenía que enfrentarme a muchos cambios, porque aceptar implicaba recibir, como les digo, con amor y con los brazos abiertos todo lo que se viniera. Y dentro de todo eso estaban los cambios que son en todo sentido. Te cambia la mente, porque te cambian los pensamientos, te cambian absolutamente los pensamientos. Te cambia el corazón, porque te cambian los sentimientos, te cambian las emociones y te cambia el cuerpo. Ni hablar de lo que te cambia el cuerpo, te cambia todo, te cambia la fuerza, te cambia la estética, te cambia el color, te cambia todo. Y en ese proceso de aceptación, yo elegí cambiar esa mirada, cambiar ese observador y hacer que todo fuera un poco más fácil. Entonces, yo tenía un pelo muy largo, muy bonito, muy envidiado, casi hasta la cintura. Me costaba mucho renunciar a él porque había sido muy apegada a él. Y en ese momento tengo que llegar a enfrentarme a lo que para mí era más doloroso, y no solamente para mí, sino que yo hasta el día de hoy no he conocido ni una sola mujer que después de sentir el miedo de morir no sienta pánico de llegarse a ver sin pelo. Entonces asumo que debo manejar ese proceso con una transición para que no sea tan difícil. Y es ahí donde elijo cortarme el pelo y con mi propio pelo hacer mi peluca, para que con esa peluca yo pudiera estar enfrentando esa realidad, esa es mi peluca, y poderla recibir, que en el momento que yo tuviera que raparme del todo, porque ya no había posibilidad de tener más pelo, tuviera que ponérmela y nadie se diera cuenta, salvo las personas que tenía cerca, de mi realidad. Porque el pelo era parte de mi identidad, porque ese pelo largo, negro, brillante, era parte de mi belleza, de mi vanidad. Era parte de mí. Entonces, sentir que tenía esta peluca y que era parte de mi pelo, me daba cierto grado de seguridad y además cierto grado de complicidad, que sería mi amiga, que sería la que me ayudaría a seguir este proceso de una manera mucho más fácil. Pero entonces llega ya el momento donde se empieza a caer el pelo, donde ya no podía aguantar más. Y una noche, en compañía de mi marido y mis tres hijos, fue un momento muy bonito y muy especial. Ellos me raparon. Y al otro día en la mañana ya llegó el momento de la verdad, de salir a enfrentar mi realidad, de ponerme mi peluca, como tanto lo había planeado, como tantas conversaciones que había tenido con ella íntimamente, donde nos íbamos a entender, donde todo iba a ser muy fácil. Me pongo la peluca el otro día y cuando me la puse, sentí que esa no era yo, que esa ya no era yo. Y que si yo quería realmente aceptar la realidad que tenía en mi mente, yo tenía que ser coherente con lo que estaba proyectando. Y que ponerme esa peluca significaría que todas las noches, cuando llegara a mi casa y me fuera a acostar y me la tuviera que quitar, enfrentara nuevamente esa realidad, que para mí era una dura realidad. Entonces, me la puse unos minutos y después de consultar con mi marido y mis hijos, porque no quería tampoco incomodarlos a ellos, porque sé que para ellos es difícil, elegí
quedarme sin la peluca y enfrentar así, de esta manera, la realidad. Y empezar a salir a la calle sabiendo lo que eso significaba, sabiendo lo que implicaba caminar por un centro comercial en un país donde no estábamos muy acostumbrados a ver personas diferentes, sabiendo que eso significaba enfrentar con dolor, no solo para mí, sino para mis hijos adolescentes, tener a su mamá hacia el lado. Yo jamás había visto una mujer en la calle sin pelo. Y yo empiezo a vestirme de color, y yo empiezo a pintarme los labios de color, a ponerme collares grandes o aretas grandes, y a sonreír, pero por dentro el dolor era inmenso. Yo caminaba esos dos primeros días por la calle y no tenía tranquilidad. Era una angustia que no me dejaba estar en paz. Y yo me preguntaba, y le preguntaba a Dios, al universo, al cielo, que me diera una señal para poder realmente aceptar esta situación como yo estaba teniendo la conciencia en mi mente. Yo necesitaba que mi corazón también lo estuviera sintiendo. Y fue ahí donde me pasó algo maravilloso. Yo estaba en el mercado, fui a hacer mercado por ahí una hora, y cuando llegué a pagar a la caja registradora, se me acercó una mujer por ahí de unos 40, 45 años y me dijo, señora. En realidad me dijo niña, porque cuando uno se rapa, le bajan los años. Eso tiene sus cositas buenas. Me dijo, niña, yo le quiero contar que yo la he seguido durante todo el mercado, desde que estaba en las verduras. Y a mí, hace 2 meses, me dijo la señora, me diagnosticaron una enfermedad que se llama alopecia, que se me va a perder el pelo, y me mostró que ya tenía por debajo unos huecos muy grandes. Yo entré en una profunda depresión, me acosté en mi cama, no me volví a maquillar, no me volví a vestir ni arreglar. Estoy aquí porque se me acabó un medicamento urgente y no tenía cómo conseguirlo. Pero ya me doy cuenta que estoy aquí porque yo tenía que venir y yo la tenía que ver. Porque yo he visto, cuando usted camina, las miradas de admiración que le hacen la gente. Ojo, ella me hablaba de miradas de admiración y yo lo que había sentido antes era miradas de lástima que me dolían. Pero ella, con otro observador, ella veía miradas de admiración. Y yo la he visto sonreír y yo la he visto arreglarse y le veo su color y le veo sus tacones. ¿Y sabe qué? Yo voy a ser como usted. Yo voy a salir a la calle y yo me voy a volver a parar y me voy a volver a arreglar, porque en mi pelo no puede estar mi felicidad. Y porque yo me preguntaba qué iba a ser una mujer sin pelo en la calle, que eso no era ser mujer. Y yo ya me di cuenta que ser mujer es mucho más que tener un pelo largo. Gracias, señora, porque usted me devolvió las ganas de vivir. Me abrazó y se fue. Esa mujer se fue y yo no le sé decir, no le sé explicar la sensación de felicidad que yo sentí en mi corazón. Era una mezcla como de bienestar, como de placer, eran ganas de llorar, era una alegría profunda, era una alegría enorme, porque había encontrado la respuesta de ese para qué. Y había encontrado la respuesta del para qué, porque cuando yo entendí que mi dolor, mi tristeza, mis miedos, mi complejo y mi aprendizaje le había dado paz, esperanza y sentido de vida a otra persona, sentí que valió la pena. Y fue ahí donde ya lo que antes era una sonrisa fingida se volvió en una real carcajada, en una felicidad genuina y transparente y en un interés profundo de volver a vivir esa sensación que solamente la da tener el servicio. Porque el servicio es ese placer de sentir que tú puedes hacer algo por el otro. Y sobre todo por esas personas que ni conoces. Ahí sí que vale la pena el servicio. Es una emoción, es una sensación que nada, nada, nada la puede reemplazar. Y cuando viene esas ganas de volver a vivir esa sensación de servicio, empezamos de la mano de la empresa donde yo trabajo, que se llama Tripartita Comunicaciones, creamos un movimiento llamado Modo Rosa. Y Modo Rosa lo que busca es tocar corazones para que las mujeres lleguen a tiempo.
Porque esta es una enfermedad que, como les dije, una de cada ocho, necesitamos que las mujeres que amamos lleguen a tiempo. Y Morrosa empieza a tocar corazones y a hablarle a las mujeres al oído de diferentes maneras para que tomen conciencia que esta es una realidad, que es la primera causa de muerte de nuestras mujeres. E iluminamos edificios y hacemos actividades y hacemos conciertos en Morrosa y hacemos pasarelas y tenemos productos que generan unos recursos para poder ayudar a las mujeres de bajos recursos que viven la enfermedad. Y tenemos una aplicación gratuita que las invito a todos a que la descarguen. Y aquí ya, con esos recursos que recogimos, pudimos llegar a tener una fundación para, una sede para una fundación muy bonita que hay en Medellín para mujeres de bajos recursos. Y que tengan también una van para desplazarse, para hacer brigadas, para llevar a las mujeres que no tienen cómo llegar a su quimioterapia. Y todo esto con el ánimo de sentir que vale la pena. Que este cáncer detectado a tiempo tiene una vida superior al 90%, pero es detectado a tiempo. Y que no hay una razón más bonita de poder servir que darle la posibilidad de vivir a los demás. Esta es mi realidad de hoy. Esta peluca es mi pasado, es mi historia, es lo que fui. Es la que me recuerda todos los días que hoy soy una mujer mucho más feliz que antes. Es la que me recuerda todos los días que no quisiera ser la persona que era hace 3 años. Es la que me recuerda todos los días que llegar a tiempo vale la pena. Pero hoy, mi presente y mi mayor alegría, además de mi familia y de Morrosa, está en ver mujeres como estas, que con quienes he hablado con todas ellas y con muchas más que no están acá. Algunas de ellas llegaron tarde y me acompañan desde otro lugar. Pero lo que sí tienen en común todas es que ellas, que tuvieron miedo de caminar por la calle sin pelo, que tuvieron miedo de enfrentar esa enfermedad, que tuvieron miedo de no sentirse mujeres por estar así, caminando por la calle, se unieron a poner sus aprendizajes, su vanidad al servicio de todas. Y esas mujeres, por las ciudades que han caminado de nuestro país, han llevado un mensaje de vida. Le están poniendo el pecho, pero además le han puesto el alma y el corazón para que sean señal de alerta y puedan despertar en las demás ese interés de chequearse y de llegar a tiempo. Esas mujeres, cuando pasan cerca de una mujer que tú amas, quizás están salvando la vida. Y por qué no, están salvando la tuya. Muchas gracias. Conversaciones como esas, sesiones de coaching o tomarme un café con alguien que lo necesita, es hoy lo que más me motiva a levantarme, a despertar. Toda la información que la vida me entregó en el momento de recibir mi enfermedad me dio los insumos para poder construir todo lo que quiero compartir. Pero todos los aprendizajes que he tenido en este recorrido de esta formación como coach en Coherencia Esencial me han dado las herramientas para poder organizarlos, para poder estructurarlos y para poder hacer de ellos una unión perfecta y poderlos entregar de manera responsable, de manera veraz y de manera sensata. Es por eso que mi gratitud es infinita. Primero, a Dios, que me tiene aquí hoy, viva, sana y feliz. A mi marido y mis hijos, que son mi luz y mi razón de vivir. A mis amigos y mi familia que me han acompañado durante toda la vida y que me acompañaron durante esos momentos diferentes y que me han demostrado que existir vale la pena. A mis maestros, Willy, Jane y Luisga, porque ellos son mi faro, porque ellos son mi luz y porque ellos me han dado toda la información y toda la herramienta para poder trascender con lo que aprendí. A Nati y a Claudia, mis compañeras, mis partners, quienes han sido mis confidentes, quienes han estado ahí siempre que las he necesitado. A todos ustedes, mis compañeros de Coherencia Esencial, porque todos de alguna manera han tocado mi corazón y han formado parte de mi historia. Y por último, pero no de menos importante, las gracias al cáncer, porque gracias a él me conocí, porque gracias a él aprendí, porque gracias a él me di cuenta de que estoy hecha. Pero sobre todo, por algo muy importante, porque gracias a él encontré y descubrí que existe una gran diferencia entre vivir y estar vivo.
Entonces uno se pregunta, si yo faltara mañana, ¿qué todavía me falta por hacer? Y yo creo que a todos nos falta servir un poco más a los demás. Y en la medida de lo que podamos, podemos hacerlo. Entonces yo le doy también a ese para qué esa respuesta. Yo creo que yo quiero servirle más a la gente.